Bueno, señores, bienvenidos sean todos a la gran final, el momento más importante de este torneo. Bienvenidos sean todos. Una final que el premio definitivamente se va a quedar aquí en la República Dominicana. El equipo de Dream Team contra el equipo de los famosos. Gran juego estamos viviendo acá. Bienvenidos sean todos los que se están conectando a la señal tendencia del softball de las Américas, Softball Premier TV. Bienvenidos, welcome a cada uno de ustedes y agradeciendo a cada uno de ustedes por acompañarnos desde el día de ayer hasta hoy. La gran final está acá en sus pantallas. Llegó el momento de la verdad. Los dos mejores equipos de este gran torneo están ahora aquí en el play. En este gran escenario, como ven, Mau Valverde, República Dominicana, en este estadio, el Octavio Santos Tabito, aquí en la República Dominicana. Bienvenido, no he recibido los line-up todavía, pero ya les voy a mencionar qué onda, mis panas. Bienvenidos los famosos contra el equipo del Dream Team. Va a salir el mejor lanzador hasta ahora para el equipo de este torneo, el Pinto. Recibe con primera mala. El Pinto, un gran lanzador que ha demostrado ser uno de los mejores de la República Dominicana. Le encanta que el primer strike, una bola y un strike. Bienvenidos a todos. Se quiere Néstor Gregorio, Juan Reynoso, todos conectados a la señal tendencia del softball de las Américas, Softball Premier TV. Medina, ese es el bateador. Ahí viene el line-up del equipo Los Famosos. Francis Medina, José Reyes, Josué Chelas y Pérez son los bateadores en turnos para este torneo. Gracias a todos los que se están conectando y están con nosotros. Alfi Ramos está aquí conmigo. Bienvenido. Gran torneo. Batazo lo más profundo que la toma el patrullero derecho. Increíble atrapada. Vamos a ver aquí la repetición. Aquí está, señores, para que no quede duda de ese gran batazo que la toma en la zona de seguridad ese outfielder del equipo Dream Team. No hay duda, mi amigo Alfi, que el trofeo y el dinero se queda aquí en la República. Ya, no hay duda. Bueno. Salieron los dos de Estados Unidos. Demostrando Dominicana que tiene. José Reyes es el bateador de turno de transporte turístico Darcy aquí en Países Unidos. Aquí tengo al caballo de caballos, Alfi Ramos, que es el organizador que trajo este gran evento a su ciudad natal, que es Mau Valverde. Bienvenido, Alfi Ramos. Gracias, mi hermano Luciano, por venir aquí a compartir con nosotros este gran momento donde la fanaticada ha disfrutado este banquete de softball que hemos traído aquí. Los mejores equipos de Estados Unidos, los dos mejores equipos de Estados Unidos, ya tuviste lo que encontraron acá también, los mejores equipos de República Dominicana, pero el nivel es espectacular. Aquí hay unos bateadores que película de terror, como tú dices. Nosotros, yo contento de haber visitado tu ciudad natal. Y gracias, Alfi, por traer este espectáculo a este, la gente contenta, buenos comentarios, la gente feliz, la gente viendo que sí se puede traer estos eventos y mantener esta modalidad a nivel mundial, hermano. Sí, en ese mismo punto hay que darle las gracias siempre a mi compadre Ismael del Valle, Papote, que siempre ha estado de la mano conmigo, apoyándome en todas las locuras deportivas que yo me invento. Y sin él hubiera sido imposible traer este tipo de softball aquí a mi pueblo, ya que no contamos con la ayuda del empresariado de mi pueblo, que está muy lejos y distanciado de lo que es este tipo de softball a nivel de la economía. La economía aquí en mi pueblo creció el fin de semana completo, todos los hoteles llenos, todos los restaurantes vendiendo comida, los licos, las discotecas. Entonces, yo satisfecho que la visita también se sintieron bien en mi pueblo y para encima. ¿Cuál es el futuro de esta copa? ¿Qué es lo que continúa ahora, mi amigo Alfi? Me atrevo a decirte que ya esta copa tiene lugar. Esta copa se va a Bávaro, Punta Cana, el próximo 2023. Nos vamos a dar ese banquete por Bávaro, porque esta copa siempre está girando. Le tocó a mi pueblo y la próxima le va a tocar a Bávaro, Punta Cana. Bueno, ya está, señores, ya está anunciado la próxima copa, Bávaro, Punta Cana. Felicidades a Alfi, esperemos que me invites también para allá, para ver si seguimos con este rollo. Si tú comiste hueso, va a comer masa. Eso es así. Siempre va a estar ahí con nosotros. Gracias. Siempre va a estar ahí con nosotros porque nunca nos has dicho que no. Y busca la manera siempre de adaptarte a las locuras de nosotros, como dicen.
Bueno, Alfie, ¿qué mensaje le das a tu gente, a tu fanaticada, a toda la gente que está conectada desde ayer, viviéndolo Premier con este gran evento aquí en Mao Valverde? No, siempre decirle gracias, porque es un grupo muy pequeño, lo que siempre tengo cerca apoyándome, pero siempre están ahí, yo siempre confío en ellos, y ellos saben quiénes son. No me puedo quejar, sin ellos también sería difícil, porque son eventos muy costosos, la gente no tiene idea todo lo que conlleva un evento de esta magnitud, pero gracias a Dios vamos a salir por la puerta del frente. A la gente estaba preguntando qué tenías tú como un cinturón de champion, de boxeador. Sí, esa faja yo la prometí a los managers en el primer inicio de las reuniones. Yo prometí un cinturón al mejor equipo del 2022. ¿Por qué? Porque tenemos en Estados Unidos los Miami Tigers, que es el imperio, uno de los mejores equipos que hay allá, el número uno en el ranking. Tenemos a los Legends, que está entre los dos y el tres también, a enfrentarse a los mejores equipos de República Dominicana. Entonces, cuando tú chocas los mejores equipos de Estados Unidos y los de Dominicana, se me ocurrió poner una faja para dársela de recuerdo y que pueda rotar. El equipo campeón la tiene, y si la pierde el año que viene, tiene que entregársela al otro equipo campeón. Buena iniciativa. Para mí, el que gane aquí es un campeón americano de esta modalidad. Exactamente. Como yo lo dije ahorita, de en todos rincones del mundo, no creo que hagan equipos que puedan competir de frente con estos que estaban aquí hoy. Eso lo va a decir el tiempo. Ya equipos que están motivados para el próximo año, equipos extranjeros, que va a haber otra variante, posiblemente sean 8 o 10 equipos. Y esperar en Dios que todo salga bien, y 2023 esto va a estar on fire. Bueno, gracias Alfie, gracias por la iniciativa. De aquí, esto apenas está comenzando de todo lo que va a venir en los próximos años. Gracias Alfie, gracias a todo el mundo que está conectado, escribiéndote mucha gente, dándote felicitaciones por tu evento. Esto comienza, gran evento, estamos en la final, nos vamos a un break. Gracias Alfie, gracias por estar aquí en la cabina. Vamos y regresamos, pelados. Con esta vista preciosa de Mao Valverde, el estadio Octavio Santo Tabito, aquí en la República Dominicana, regresamos al play y le comentamos que el lanzador para el equipo de los famosos, el abridor, es Cuevas. Y ahí está, señores. Un espectáculo estamos viviendo. Joel de Mota, Pablo Figueredo y Valerio son los tres bateadores para el equipo del Dream Team. Este pelado, en los dos últimos juegos, Mota ha ido para la calle. En el primer turno se ha ido a la calle. Te manda saludos José Manuel de Jesús, felicitaciones. Rubén Hernández también te manda saludos. Moreta también. Rosario. Mucha gente conectada, Dios mío. Viendo lo que está pasando. Si no son dos malas, parece que le pegó. Y sí, vamos a ver la repetición en slow para que puedan ver. Estoy viendo que Cuevas está un poquito de lado. Está un poquito ladeado, bueno. ¿Ah, sí? Sí, por eso se hace más difícil adaptarte en un torneo corto a lanzadores que tú no nunca has visto. Exactamente, eso es lo que está pasando aquí. Lanzamiento. A Pinto no lo habían visto nadie, de los de aquel lado. Exacto. Ya lo dominaron rápido, increíble. A Caballero le metieron 4 jonrones en el último juego. Que eso no es fácil. Eso no es fácil, pelado. Eso te dice el nivel que hay aquí. Hay mucho nivel en la República Dominicana, y aquí quedó demostrado que aquí se juega duro en la República Dominicana. Le cantan el strike. Corredor en primera, Mota recibió un... No, sigue bateando Mota. Es una ruleta imparable, señor. Este pelado, ¿cómo batea? Dios mío, frénalo. Este muchacho, ¿qué vamos a hacer con este pelado?
que cómo batea, Dios mío, señor. ¿Cómo batea este muchacho? ¿Cómo batea? Yo pensaba que le habían dado volante, se lo habían mandado. Aquí estoy aquí hablando con Alfie Ramos. Este muchacho cómo batea con fuerza y mucho estilo de la mota. Vamos a ver aquí con Figueredo y Valerio. Corredor en primera base. Arriba el lanzamiento, bola en la primera. Este es el caballo. Ahí están, señores. Figueredo, uno de los mejores bateadores de la República Dominicana, selección de Dominicana. También uno de los jugadores que han sobresalido en los Estados Unidos en diferentes competencias como el ISC, que es el International Conference Softball Conference, ahí en Estados Unidos, que el mundial fue en Moline, Illinois, y él con los Bandidos metió unos batazos increíbles. Figueredo está ahí. Dice que no el Chief Ampayo. 2-1 el conteo. Estamos en la gran final. Se respira gran final. Se respira campeones. Se respira un ambiente de deporte increíble aquí en Mau Valverde. Todo el mundo del softball está viendo lo que está pasando aquí en Mau Valverde. Wow, un souvenir para el público. No hay otro lugar que estén enfocados ahora en el softball. Están mirando todo eso que está pasando aquí en el softball dominicano. ¿Cómo batea ese pelado, Sandy Domínguez? No hay manera. Ahí está. Línea increíble por la segunda base. Sigue de Mota a la tercera. Y es un hit de Figueredo. ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¡Perdónalo, Dios! ¡Dios mío! Aquí está la repetición del batazo de Figueredo. Línea increíble. Que es que en segunda base la atrapaba. Dios mío, le daba COVID. Como mínimo le daba. Fiebre a 40 le iba a dar. Dos corredores en circulación con un out. Con cero out, perdón. Con cero out no ha pasado nada. Saludos a José Báez. Dice, estamos aquí en Santiago. Yo ya estaba de Guayapal. Hubiera sabido y me quedo allá con ustedes. Bueno, y lo estás viendo en tu casa, pelado. Tranquilo, saca el Smart TV de tu casa al garage y prende Softball Premier TV. Y puedes ver el softball como estuvieses aquí en el parque de pelota. Como estuvieses aquí en el parque de pelota, pelado. Huemas presenta el lanzamiento. Swing completo. Está batiendo Valerio. Matías Valerio. Elías Valerio, porque aquí le ponen una T los pelados, es Elías Valerio. Número 7 en su camisa. Wilson Robles está esperando en el Ontex. Cuidado, pelados. Dos corredores en las esquinas. No hay out. Ya está entrando la noche en el parque de pelotas. Ya las luces se prendieron. Por ahí está un fly gigante que lo busca el patrullero derecho. Puede haber piscicorre, ¿no? Qué gran lanzamiento. Cuidado. Cuidado, pelados. Entre el primer out del episodio. Vamos a ver aquí la repetición. Se mete debajo de la bola este bateador Valerio. Viene a batear ahora a Robles. Wilton Robles. Qué gran. Wilton Villafaña es el bateador de turno de Miguel Express. Y todo acá. Villafaña es el bateador en turno para el equipo que es el cuarto, la cuarta barra. Albert Tavares pregunta, sí. Pregunta si Pinto abrió, sí, totalmente. Totalmente abrió el Pinto. González. Giancarlo González, el Pinto. Para mí uno de los mejores lanzadores de este torneo. Se tiró 10 ponches en el juego anterior. Solamente permitió un hit y una base por bola. A un equipo que son los líderes, que son los campeones mundial de la Fueteao. Y fueron víctimas del Pinto. Le cantan el strike.
12 trae 0 bola y un out. Estamos felices y contentos de tanto cariño recibido en este día. Swing completo. Ya se ha aniquilado Cuevas por la vía del ponche. Vamos a ver la repetición de ese lanzamiento agresivo que los deja por la vía del ponche. Está el segundo out del episodio. Mira patear Víctor Encarnación, que está jugando left field, que también es un pelao, que también fue selección de la República Dominicana. Ayer estaba analizando un poco a Víctor, ¿por qué recibe tantos pelotazos? ¿Por qué siempre vive lesionado Víctor Encarnación? Es que tú te pones a ver, es un bateador que se para mucho, muy cerca del home plate, muy cerca del home plate. Y su forma de batear es complicada. Es muy incómodo para los lanzadores. Afuera el lanzamiento bola. Vamos a ver si logramos donde ponen los pies. Ahí creo que podemos tener una toma clara de Víctor Encarnación. Es un pelotero que se pega mucho a la base, el complete. Y es complicado también para los lanzadores, por eso reciben mucho boleto, mucho pelotazo. Cuevas está ahí lanzando, liderando a los famosos. Está calentando por ahí Melvin Batista. Los Batistas están calentando. Michael Batista y Melvin Batista se ven que están calentando allá en el bullpen del equipo de los famosos. Se la están rifando los pelados con Cuevas. Ahí está, señores. Presenta el lanzador. Estamos contentos de tanto cariño, de tanta receptividad por el canal Tendencia de Softball Premier TV en las Américas. Pero viene un pequeño congresillo ahí entre el catcher y el pitcher. Sigue bateando Encarnación. Es una ruleta al campo corto. Puede haber doble matanza. No, habiendo sabe. No pasó nada, señores. Nosotros vamos a un break comercial. Vamos a abrir el segundo episodio por la señal Softball Premier TV. Nosotros vamos a un break y ya regresamos. Bueno, regresamos al parque de pelota y tenemos una vista de el papá de los juguetes de este torneo. Es el bateador de turno. Alfie Ramos.
Franklin Rodríguez, ama tu ciudad. Estamos contentos de que estén. Ahora viene a batear con el número 14, Gómez. Gómez, Arias y Luna son los tres bateadores en turno para el equipo de los famosos. No ha pasado nada 0-0. Son dos equipos que se conocen. Swing completo. Swing and miss. Dice Ramón López, los famosos de Tamborín son campeones. Ahí está, presenta. Bryce Ball, bola. Este lanzador González, el Pinto, tiene una manera peculiar de poder hacer el wind up. Demuestra potencia y seguridad ahí en la lomita. Batazo de foul. Se me entiende lo que trae. Demuestra mucha potencia, mucha seguridad. Y eso habla mucho de un gran lanzador como lo es el Pinto. Bueno, foul. Se mete. Son bolas, 2 y 2 el conteo. Dice Octavio Deporte, Octavio Peralta dice, hay que batearle al Pinto, mi hermano. Tremendo pelado este José Alejandro Cuevas. El premio se queda aquí en la República Dominicana. Ya eso, línea imparable entre dos. Cuidado, pelados. Y va hasta la segunda base, puede haber jugada y no. Es un doblete increíble. Y aquí vemos la repetición de esta jugada. Aquí la podemos ver. Ahí está. Línea contundente. Incredible, my friend. St. Gibbons. Welcome a Softball Premier TV. My friend St. Gibbons. Amazing people. The new friends. The softball friends. The softball friends. Amazing, my friend. St. Gibbons. St. Gibbons. Thank you for watching, my friend. And sorry, is Spanish, only Spanish. Batazo lo más profundo de la pelota. La bola corre y se va para la calle. Dios mío, perdónalo. Qué barbaridad, Dios mío. Dos carreras para el equipo de los famosos. Le dan un tanganazo a los muchachos de los Dream Team, señores. Perdónanos, Dios. Dios mío de la vida. Qué gran cutarrazo. Vamos a ver aquí la repetición. ¡Boom! ¡Oh, my gosh! En cámara lenta le dio en el formayo. Le dio en el mangú. En todo el medio del mangú, pelaos. ¡Oh, my gosh! Dice famoso campeón Jaime Valerio. Dos carreras por cero, con un jonrón, con uno a bordo. Ahí está, señores. Dice que no, el Chief Empire son dos malas. Dos malas. Para Luna, Luna y Vaz, que está esperando el León Dex. Foul ball. Se meten dos bolas y un strike. Ya está 2-0. Así es, Fernando Guerrero. Qué hermoso es este softball, dice Papote, que está conectado. ¡Ey! Allí, el papá de los pollitos. Es el jefe de la mafia, el jefe de la mafia, el Papote, que está conectado desde el primer juego, no se pierde. Yo me quiero imaginar a Papote en su casa con su televisor a todo volumen y una Coca-Cola y con el perrito al lado sobándolo. Ay, chulo, chulo. Una Coca-Cola y una latita de agua para chulo. En Bermudas y en Franelillas, con el calentador allá en su casa porque hace frío allá en New Jersey, en Newark, dándole a toda mecha. Papote, que lastimosamente no está con nosotros, pero próximamente estará. Vamos a tenerlo aquí el próximo año. Papote. Cuidado, pelaos. Saludos a Gaidu Rodríguez desde Venezuela. Saludos. Está bateando Luna.
Ya cayó la noche. Saludos a la gente de Rhode Island, Providence, bendiciones. Activo. Toda la gente del softball del mundo viendo lo que pasa aquí en la República Dominicana. Es un rice ball, lo pone en circulación. Dios mío. No hay out, corredor en primera base. El que dio el jonrón fue Juan Arias, el que metió el jonrón. Estaba batiendo Luna, jonrón de dos carreras. ¡Qué barbaridad! Gracias. La gente de New York conectado. Está cayendo nieve en Patterson hoy. ¡Ay, ay, ay! Señores, saquen su... saquen sus chaquetas porque llegó el frío. Yo estuve en Nueva York hace unos días atrás. Yo estuve en Nueva York hace 4 o 5 días atrás y estaba 14 grados, estaba nítido. Había frío para mí, pero allá estaban en Bermuda. Qué bárbaro. Ahí está el Pinto, presenta, viene Pajón. Fao. Robert Vázquez es el bateador en turno con corredor en la primera base. Gracias a todos los que se están conectando. Están todos pendientes por la señal tendencia del softball de las Américas, Softball Premier TV. Gracias por tanto cariño, pelados. Presenta el Pinto. Swing, es un rice ball. No hay out, corredor en primera. Los famosos están adelantando la artillería ofensiva. Presenta el Pinto, lanzador derecho. 2 y 1 el conteo. Bobby Suárez dice, evento de Grandes Ligas, excelente. Mi amigo Alfie, hermano Alfie. Clase de cambio, Dios mío, perdónalo. Qué barbaridad, vamos a ver aquí la repetición. Se lo volvió a hacer con ese lanzamiento increíble. Avisado salió ese cambio. Y miren cómo hizo el efecto. ¡Bum! Se metió en el centro. Increíble, wow. Manso lanzamiento. Lizardo es el bateador en turno con un out. Corredor en primera, swing completo en primer strike. Si estás en Facebook, dale me gusta. Y si estás en YouTube, suscríbete al canal, no seas malito. Aprovecha y suscríbete al canal para que puedas recibir todas las notificaciones de todos los torneos a nivel mundial que estaremos. Otro cambio en bola. Swing, un rice ball en strike, segundo strike. Terror, terror y más terror, Edwin Checo. Dios mío. Lizardo es el bateador. Lo aniquila con un rice ball, segundo out. Aquí vemos la repetición de ese lanzamiento acribillante. Que no le dio chance a este bateador Lizardo. Boom. Robles es el bateador en turno, bateador zurdo. Puros bateadores a los zurdos del equipo de los famosos. Valery Fernández. Bola en la primera. Cambio famoso, vamos a ganar, dice Anthony. Octavio Deporte. Saludos a Tamayo, que éramos compañeros de softball aquí en la República Dominicana cuando salió de Cuba. Es un fly gigante, lo más profundo lo busca el patrullero izquierdo. Ya son tres out. Nosotros vamos a un break comercial y vamos a cerrar el segundo episodio de esta gran final de esta Copa Legends, primer clásico aquí en la República Dominicana. Rey Entertainment, todavía no he ido a comer chivo. Todavía no me han llevado, compadre. Todavía he comido pizza, alitas de pollo, nuggets, imagínate tú. Como si tuviese en la Florida, como tuviese ya en mi casa en Orlando. No puede ser. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos, pelaos.
Regresamos al parque de pelota, bienvenidos. Bienvenidos. Segundo episodio, parte baja del Tony segundo Vázquez, episodio. Es el bateador de turno de transporte turístico, Tarso. Vázquez, Rodríguez y Almanza son los tres bateadores en turno. Aquí los que se escaparon de la casa, los agarra la cámara. No es mi responsabilidad a los que salen en las cámaras y son, están escapados de la casa. No quiero películas de terror, muchachones. No quiero película de terror, muchachones. Presenta el lanzador Cuevas. Primera mala. Estamos contentos. Gracias a Luis Ventura. Gracias por el cariño. Gracias por tu mensaje. El equipo de, del pitcher de en Cueva, por los famosos. Sí, Cuevas. El Cuevas, claro que sí. Confirmado, pelado. Ahí está en la pantalla. Si lo quieres ver más cerca, te lo pongo para que lo veas. A Cuevas. Ahí está, mira. Con apellido y todo, 31. Alejandro Cuevas, man de Jesús. Presenta el 31, viene Pajón. Clase de lanzamiento, strike. Le comento que el arbitraje ha estado muy bueno. Felicito también a la República Dominicana. Tiene buenos árbitros. Muy buenos árbitros. Muy buenos de profundidad. Yo que he estado aquí de este lado y he hecho replay de mi lado, porque obviamente no está oficializado. Te digo, se han equivocado muy poco. Te digo, si se ha equivocado una vez, te lo puedo decir. En jugadas pegadas, en jugadas en problemas. Hay zonas que han estado complicadas de strike y bola, cosa que no discuto. Yo no discuto strike y bola, pero han estado consistentes de parte y parte. Y eso es bueno. Pide su tiempo. A Santiago queremos un evento así, con esta transmisión. ¡Dios mío, gracias! Estaremos aquí en el próximo año en la Copa de los de Leo Sajoma. El clásico Leo Sajoma, si no me equivoco, estará ahí en el Estadio del Cibao. El clásico Leo Sajoma el próximo año. Ya tenemos una firma ya lista. Para el próximo año regresamos a la República Dominicana al clásico Leo Sajoma en el Estadio del Cibao. ¡Cuidado, pelados! Línea imparable entre dos. Cuidado con los Dream Team. Se va hasta la segunda base. Lo mandan para la tercera. Cuidado. Fue prudente y quedó ahí en la segunda. Vamos a ver la repetición. Ahí está. Línea contundente. Que no la agarraba nadie. Aunque se, la, se frenó un poquito el pelado. Porque si hubiese corrido de una vez, posiblemente llegaba a la tercera base sin problemas y sin rollo. Corredor en la segunda base. No hay out. Edison Rodríguez es el bateador de turno de Tolo Rentacar. Edison Rodríguez es el bateador en turno. Para el equipo de Dream Team, Edison Rodríguez y Juan Giancarlos Almanza está esperando on decks. Esto es un juego que puede pasar cualquier cosa, pelados. Puede pasar cualquier cosa. Los dos equipos tienen profundidad, se conocen y saben dónde entrar y dónde salir. Ese es el, lo interesante de este juego. Si hubiese sido una final con los Tigers o con Legends, obviamente había una duda de posible cómo iba a desarrollarse este juego. Pero estos dos equipos son equipos que se conocen, son compañeros de equipo. De hecho, si no me equivoco, hay jugadores que estaban de un lado y se fueron para otro. Entonces, ahí hay una chispa también diferente. Hay una chispa de competitividad entre los dos equipos. Lo hace maravilloso, en el en buen plan, ¿no? No en buen plan malo, en buen plan de buena competencia. Ahí está, afuera el lanzamiento, buen bloqueo. Buen bloqueo.
del catcher del equipo de los famosos. Arias. Presenta lanzador Cuevas. Es una ruleta por el medio del parque, señores. Y parece que lo van a dejar en tercera. Quieren cuidar esa carrera. Dios mío, poco a poco los pelados de los famosos están activando los bates. Aquí vamos a ver la repetición de este batazo por el medio del parque. El equipo del Dream Team. Ahí un poquito, le falta un poquito más de luz al estadio. Por eso se ve un poco amarilla las cámaras. Cuando pasa eso es porque le falta un poco más de iluminación. Almanza es el bateador en turno. Gigante el batazo, lo más profundo la busca el patrullero. Y hay un pisi, corre y entra la primera carrera para el equipo del Dream Team. Acá el primer out. Vamos a ver la repetición de ese semete debajo de la bola. Hizo la chamba este bateador. Hizo la chamba. Lo que le estaban pidiendo que hiciera, impulsar la carrera con un fly a lo más profundo del parque de pelota, que parecía que estaba buena, en zona buena, en zona fair, pero no. Corredor en primera base con un out. Y viene a batear ahora Castillo, Eddie Castillo. Es el bateador en turno. Le cantan el primer strike. Saludos a cada uno de ustedes, gracias por la receptividad. Pueden sacar su Smart TV en su casa, sacar la neverita y disfrutar de una gran final como si estuviesen aquí en el estadio. Arriba el lanzamiento bola. Es una bola y un strike. Presenta el lanzador, viene. Lo manda para atrás. El Chief Umpire, vamos a ver aquí la repetición, para ver si le pegó. Aquí lo estamos viendo. Este Chief es muy bueno. Fíjese que no tuvo contacto nunca. Él hace su mueca ahí. Hace su mueca. Por eso estoy diciendo, buenos árbitros. Batazo de foul. Se mete en 2 y 2 el conteo. Ahí está el dugout del equipo, el Dream Team. Los pelados. Batazo a lo más profundo del parque, la busca el right fielder. Y sin problemas cae el segundo out del episodio. Falla el número 18. Para el equipo del Dream Team. Corredor en la primera base con dos out. La de empatar está en la segunda, esperando el batacazo. Andy Rodríguez es el bateador en turno para por Iván Castavares. De foul, se mete el primer strike. En este inning Cueva a caerse, dice Francis Fernández. Cuevas lo está haciendo muy bien. Está haciendo la chamba que me imagino que su umpire. Francis Fernández. No, aquel internet está muy bien. Revisa el tuyo por allá, que uno está marcando full. Estamos saliendo en HD sin problemas. Así que no tengas. Le cantan el strike. Buen lanzamiento rompiente. Yo pienso que este lanzador Cuevas tiene que hacer una chamba de 3 episodios. Yo creo que esa es su misión. Después vienen los Batista. Yo pienso que el manager del equipo famoso debe estar metido en esa onda. Esperar que este lanzador haga la chamba.
haga la chamba de tres episodios y luego sacar su artillería pesada para poder mantenerse. Cuidado, es un lanzamiento afuera. Bola. Un cambio, cuidado, 2-2. Es una toma del home plate. Famoso campeón, dice Joel Cabrera. Presenta el lanzador Cuevas. Swing completo. ¡Qué clase de ponche! ¡Pelaos! Vamos a ver la repetición de este lanzamiento rompiente. Un rice ball que no le dejó chance a este bateador. Andy Rodríguez. Vamos a abrir el tercer episodio. Quédense con nosotros. 2-1. Final de finales. Ya venimos. Regresamos al parque de pelota, bienvenidos. Parte alta del tercer episodio, 2-1 ganando el equipo Los Famosos. Viene a bater el número 23 en su camisa. Es un fly gigante que la busca en la primera base. El número 23 falla con el primer out. El primer famoso falla en este episodio. Bienvenidos a todos a la transmisión, gracias por acompañarnos. Francis Medina es el bateador de turno del transporte turístico Danzo. Transporte turístico Danzo. Medina. Es el primer bate, número 10. Medina, Reyes y Chala son los tres bateadores de este episodio. Un swing defensivo, son dos strikes. Saludos a los Osos de Cienfuegos. Ya mismo le dije que gracias al único puede aguantarlo. Eso es Melvin Batista. No aguantan la artillería pesada, dice Andrés Martínez. Un lanzamiento afuera, arriba, bola la primera. Bueno, y Alfie anunció que esta segunda edición va a ser en Punta Cana. Así que muchachos, vayan preparando las maletas para el próximo año, en diciembre. Porque este evento lo van a llevar a la Punta Cana. Arriba el lanzamiento, bola. Perdón, un poco afuera, bola.
cuatro malas y lo pone en circulación. El primer famoso de este episodio en la primera. Está en problemas nuestro amigo El Pinto. Saludos a la gente de Tamboril conectado. Pablo Junior Taveras. José Reyes es el bateador de turno de la Federación Dominicana de Softball. Fogosa. Presenta el lanzador, viene Pajón. Arriba le cantan el primer extra. Corredor en primera. Aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí puede pasar cualquier cosa, pelaos. Swing completo, el segundo strike. Saludos a la gente de los Rangers de Ranchito de Santiago. Están conectados a la transmisión, gracias. La gente de Tinares City, softball conectados también. Es un foul, ya se ha aniquilado por la vía del ponche. Aquí vemos la repetición de este lanzamiento imponente del Pinto. Viene a batear Chala. Gran bateador también, que ha hecho un trabajo increíble ahí en la ofensiva. José Chala es el bateador de turno. Pérez está esperando en el Ontex. Rigoberto, Supermarque Rigo y Joel de Jiménez Mao. Espera lo mejor. Es un cambio en strike. Saludos a la gente de Puerto Plata que están conectados. Saludos, Emilio Guzmán. Saludos al Mantonta. Michael Cruz. Strike ball que no consigue. Son dos strikes. Saludos, hermano. ¿Cuál es el line-up de los famosos? Ya te comento. En el left field está Frandy Medina. En el center field, José Reyes. En el right field está Chalas. Bateador extra hitter está Francisco Pérez. Extra hitter está Héctor Gómez. En el catcher está Juan Arias. De bateador designado está Miguel Luna. Está de segunda base Vázquez, Rubén Vázquez. De primera base está Lizardo. Señor Stowe está Fernández. Ortega está de tercera base y está lanzando el Cuevas, que va ya pegando su tercer episodio. Bueno, corredor en la primera base y en la segunda con Guay. Gracias a ti, Joan Carlos Vargas Tavares, por estar conectado con nosotros. Bienvenido a vivir lo Premier con nosotros. Ahí está el Pinto, que se ve un poco preocupado. Se ve, no se ve igual que el juego pasado, que se ve imponente. Un juego que está ahí, 12 carreras por uno, que puede cambiar en cualquier momento. Bajito, bola la primera. Está bateando el número 18 en su camisa. Bajito, segunda mala. El guarapero, le dicen atrás. Francisco Pérez. Francisco Pérez está bateando y Gómez espera el Ontex. Presenta el lanzador. Swing completo. Su cambio que no consigue. Gracias a Pablo Taveras por estar con nosotros. Francisco Pérez. El guarapero. Héctor Gómez está esperando en el Ontex. Gracias por todos los mensajes de cariño. Si estás en Facebook, suscríbete. Manda me gusta para yo aceptarte. Si estás en YouTube, suscríbete al canal. No seas malito, pelado. Es una rola a la segunda base. Se le escapó la pelota y viene otra carrera más para los famosos. Dios mío, con un error garrafal de la segunda. En la segunda base vamos a ver la repetición. Es un error que puede costar muchísimo en esta gran final. Es una rola que la trata de agarrar en la segunda base con el guante de lado. No hubo manera. Corredor en tercera y en segunda con un out. Tres carreras por uno. Ahora viene a batear Gómez con el número 14 en su camisa.
Gómez. Está esperando Arias. Le cantan el primer strike. Héctor Gómez es el bateador de turno. Gómez se presenta por segunda vez. Rice ball en bola. Sí, son muchos zurdos, Cristian Hernández. En línea, posiblemente sean 6 o 7 de la alineación del equipo de los famosos que son zurdos. Entonces es un poco complicado. Arriba el lanzamiento bola. Es un poco complicado para un lanzador derecho cuando te enfrentas a muchos zurdos en serie, que es incómodo para los lanzadores. Los lanzadores que están conectados seguramente saben de lo que estoy hablando. Saludos a mi gente de Providence. Es un cambio en bola. Son 3 malas que trae. 3 y 1 el conteo. Le cantan el segundo strike, 3 y 2 el conteo. Rohan González dice: el Pinto está un poco cansado, lleva mucho lanzamiento el colega. Sí, se nota que está cansado. Pero sigue tirando fuego y centella. Ahí está un batazo que puede caer. Y vienen 2 carreras. ¡Qué bárbaro, señores! Los famosos. 5 carreras por una. Y esto se está abriendo. Se está abriendo de una manera increíble. Los famosos están consolidándose cada vez más. ¡Bum! ¡Bombazo, pelados! Aquí está la repetición. Un bombazo que cayó detrás del campo corto. Y el center fielder, impulsador de 2 carreras. Amazing. Debe, ya están calentando. Suriel está calentando ya en el bullpen. Seis carreras por uno. ¡Batazo lo más profundo! Cae, señores, ahí viene la carrera número 6. Qué gran cutarrazo. Parece que se fue la pelota y estacionen hecha para atrás. Ya, qué locura. Qué clase de batazo lo más profundo que cae allá atrás. Es un doblete. ¡Ay, ay, ay! Amenazando los pelados de los famosos. Amenazando. Dios mío. Es una fórmula diferente. Es una fórmula diferente. Teniendo tantos zurdos en una sola alineación. Lunas es bateador en turno con número 20. Swing completo. Le cantan el primer strike. Está fea la cosa, dice Roberto Kennedy. Está conectadísimo la señal desde Orlando, Florida. El magnate del softball de la Florida está conectado. Foul ball, se mete 2 strikes. Aprovecho a que se conecten y puedan estar en esta gran copa. 11 y 12 de febrero, Roberto Kennedy, la 11ª copa. 80 equipos, más de $20,000 en premio en Sibley, Florida. Saca tu visa y inscríbelo ya. Roberto Kennedy está conectado. Te puede recibir para que inscribas a tu equipo y puede ser el equipo 81. Ay, ay, ay. Bueno, es un flycito que la busca en la tercera base.
y caen los tres outs del episodio. Vamos a cerrar el tercero. 5-1. Nosotros vamos a un break. Y ya regresamos pelados. ¡Ya venimos! Bueno, aquí regresamos al parque de pelota. ¡Qué terror! Están viviendo los pelados del Dream Team. Es un cambio, le comento que hay que ganarle dos veces al Dream Team. Déjame anunciarle, muchachos, que si gana aquí el equipo de los famosos, tienen que irse al segundo juego, ya que el equipo de Dream Team son invictos y tienen el beneficio de volverle a ganar. Así que cuidados, esto se pone candela. Bola, la segunda, la parte baja del tercer episodio. Gracias a ti. Presenta el lanzador, Cuevas. Es un cambio pegado, tres malas. Esto va para largo, dice Roberto, así mismo. Es doble eliminación. Roberto Kennedy es el Donald Trump del softball chata en la Florida. Le cantan el automático por todo el medio, son tres bolas y un strike. El equipo Cueva, están un poco desgastados los picheos, como pueden ver. Están cansados los pelados. Sí, muchos rompientes, Fernández. Swing completo. Mota, que es el primer bate, está peleando Figueredo, está esperando en el Dex. Y Elías Valerio, son los tres bateadores en serie. Para esta final parte 1. Cinco a una la partida. Batazo lo más profundo del parque. La busca el patrullero. Quedó buena, señores. Mota sigue hasta la segunda base con un error. Lo mandan para la tercera. Y lo quedan. Lo dejan ahí, señores. Allí está. Es un error. Y triple. El outfielder le llegó, pero se le cayó. Aquí están viendo la repetición. La fue a buscar, ahí se le cayó y Mota aprovecha, va para la segunda base y el coach de tercera lo manda hasta la tercera. Y él venía apagón también. Pablo Figueredo es el bateador de turno del transporte turístico. Pablo Figueredo es el bateador en turno, se enfrenta a Cuevas. Al lanzamiento afuera, corredor en tercera. Bola en la primera. Presenta el lanzador, viene Pajón.
afuera, centro bola en bola. Dos malas para el Figuereo, que por ahí debe estar su papá conectado también con el de la fama del softball de la República Dominicana, que también nos regaló buen softball en sus tiempos, en sus tiempos mozos. Afuera le repite la fórmula, son tres malas. Figueredo, que es un bateador de potencia. Elías Valerio espera un Dex. Y Winston Villafañe también está esperando. La batería alta, la batería Peligro Sport, está esperando para el equipo del Trintín. Con cordón en tercera no hay out. Puede ser un inning productivo para el equipo del... Le cantan el automático, son tres malas y un strike. Vamos allá, Team Río Grande, dice Alex Manuel Gómez Morel. Es una ruleta la segunda base. Y entra la primera, la segunda carrera para el equipo de la... del Dream Team. Figuereo impulsa la carrera número 2, hizo su chamba, hizo su chambita Pablito Figuereo, una ruleta a la segunda base. 5 a 2, parte baja del tercer episodio. Foul ball. Se mete en el primer strike. Elías Valerio. Es el campo corto. Es el campo corto. Presenta. Los famosos están activos ganando 5 carreras por 2 en este gran, en esta gran final. Pero tienen que saber, muchachos, que si los famosos ganan, tienen que volver. Tienen que volver a ganarle al equipo del Dream Team por estar invictos. Ese es el beneficio. Yo muchas veces... no estoy de acuerdo, no sé si están conectados, de ese tema en la doble del segundo juego. Yo pienso que debe haber una sola final. Yo soy partidario de eso, no sé lo que están conectados. A veces un poco cansón para el equipo de trabajo, transmisión, anotadores. Cuando hay una final, hay una sola final. Hay que inventarse una fórmula que los equipos que lleguen invicto tengan por lo menos el beneficio del home team. El beneficio de esperar, obviamente, 2 o 3 juegos para estar mucho más fresco que el equipo que va llegando de atrás. Es una rola a la segunda base. Puede haber mal tiro. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, pelados! Corredor en primera, es un mal tiro de la segunda base que tenía el juego ahí. Pero debe haber un incentivo. Debe haber un incentivo, creo que monetario. Yo creo que sería justo para ese equipo que llega invicto desde el primer juego hasta el final. Asegura una cantidad X. Tienes Erejontín. Espera 2 juegos y llega fresco. Ya es un beneficio grande. Pero ganarte 2 veces. Oh, my God. Se pone... Aunque te comento que... Es doble eliminación. Obviamente es doble eliminación. Y el bracket tienes que ganarle 2 veces. Por reglamento. Si vas a jugar un torneo de doble eliminación. Pero pienso que ahí, cuando llegamos al espacio-tiempo de ese juego, ahí tiene que haber una partición. Es decir, hay un solo juego. El que ganó es el campeón. Porque también el equipo que viene del bracket de perdedores ya lleva 2 o 3 juegos. Batazo gigante que puede caer en las piernas, señores. Cuidado con el Dream Team.
que se acercan, están soplando en la nuca al equipo de los famosos pelados. Aquí está el batazo, es un popcito, una granada que cae entre los outfielders y acercan a los bateadores. Víctor Encarnación es el bateador del turno. Con un jonrón de Encarnación en este episodio, señores, un juego nuevo. Cuidado con el equipo del Dream Team, que por algo están ahí. Por algo están ahí. Sí, pero a veces Chris Calderón, cuando llega al congresillo y lo pones en la mesa, lo pones en votación, hay equipos que le gusta que le ganen dos veces, porque saben que son poderosos. Que bueno, que si le dan una galleta, tienen que darle la segunda. Que saben que pueden llegar ahí. Pero yo pienso que con un incentivo monetario, algo que pueda meterse ahí, yo creo que eso lo podemos solventar. Pero dos finales, se pierde un poco la magia de una final. ¿Entienden? Es como la... No quiero comparar con otro deporte, otra modalidad. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol. Hay un equipo que llega que no ha perdido ninguno. Llega a la final. Perdió la final, chao. No le van a decir, mira, tiene que volverme a ganar porque yo llegué invicto. Entonces ahí hay que mirar eso. Pero bueno, ya está 5-2. Víctor Encarnación, que ha estado increíble en la ofensiva de su equipo Dream Team de Río Grande. Cuidado con este pelado. Se puede llenar de gloria. Se puede llenar de gloria este muchacho, Víctor Encarnación. Bateador derecho. Roleta imparable. Mira una carrera. Señores, se acercan. Se acercan. Hay corredor en tercera y corredor en segunda. Víctor Encarnación no esperó el primer lanzamiento y de una vez le dio swing. Vamos a ver aquí la repetición. Así como dice Edwin Checo, Encarnación se crece en estas ocasiones. Bueno, señores, tres carreras por sí. La de empatar está en la segunda. No hay out. Corredor en segunda y en tercera. Y viene a batear ahora Kelvin Vázquez, que es el DH del equipo sexto bate en alineación. El bateador que protege a Víctor Encarnación. ¿Qué va a pasar? Ahí Alex Manuel Gómez dice hace rato 5-5. Está ligando. Ahí sale el manager. Puede hacer todo, ya puede salir todo. Puede ser todo para este lanzador Cuevas. Paulino salió y le dijo chao. Llegó la grúa. Llegó la grúa. Y se están llevando a Cuevas, que hizo una tremenda chamba. Un aplauso de pie para este lanzador Cuevas, que estuvo ahí haciendo una chamba increíble y su equipo lo recibe. Nosotros vamos a esperar quién va a salir a lanzar. Vamos, regresamos. Pelados, ya venimos.
Bueno, aquí regresamos al parque de pelota. Hay un nuevo lanzador, número 28. Dice Atraco Sigas, dice atrás su apellido, no sé si es ese. Vamos a esperar que el anotador oficial nos dé quién es el cambio, quién es el lanzador nuevo para el equipo de los famosos. Una roleta a la tercera base. Puede haber jugada. Linda jugada. Segundo out del episodio. Dale jugada por la vía 53. A un out. De poder frenar un poco al equipo del Dream Team. Edison Rodríguez es el bateador en turno. Es una roleta por el pitcher. Cuidado, señores, una película de terror. Por la vía de la vergüenza, no hubo manera que el lanzador la tomara. 4-5. Dios mío de mi vida. Vamos a ver la repetición aquí, muchachones. Aquí está. Es una roleta, el pitcher se desvía la pelota. Y no hubo manera ni forma de poder tomarla. Desvía el... Aunque el campo corto y la segunda fueron a hacer asistencia, no hubo manera. La de empatar está en la tercera base. Almanza viene a batear. Fue el lanzamiento bola. Almanza, que en el primer episodio impulsó una carrera con un fly a los jardines. Dice tiempo. Alguien que me diga cómo se llama este lanzador. No he recibido el cambio del anotador oficial, así que me gustaría saber quién es el lanzador para el equipo de los famosos, que acaba de entrar un lanzador zurdo. Saludos a mi esposa Carol Doreste, que ahí está en la Florida. Un abrazo. Un abrazote digital desde aquí. Vamos a ver qué está pasando ahí. Vamos a ver qué está pasando ahí. El Chief Umpire está reclamando algo ahí. Lo está mandando a todos al dugout. No pasa nada. Vamos a continuar con el juego. Luigi Mena es el lanzador. Gracias a Mauricio de León. A Luigi Mena. Luigi Mena es el lanzador. Le cantan el strike. 4-5 la partida. Bastante cerrado. La de empatar en la tercera base a pocos metros con dos outs. Eso es una película de terror, muchachos. Es un foul. Se mete dos strikes. Le canta el tercero, gran ponche, parado. 4-5 la partida, esto se pone interesante. Vamos a abrir el cuarto episodio, señores. Esto está de muerte lenta. Vamos a un break comercial. Así que manténganse con nosotros por la señal Tendencias Softball Premier TV. Aquí está la repetición de este ponche. Y con esto nos vamos al break pelado. Ya venimos.
Aquí regresamos al parque de pelota, bienvenidos. Sigue ahí en la lomita el Pinto. Ha demostrado ser un lanzador aguerrido. Dio la pelota y siguió ahí en la lomita haciendo la chamba. Swing en un cambio. Primer strike. Cuidado con este equipo del Dream Team que está saliendo de abajo, poniendo la película de terror montada. Presenta el lanzador. En todo el medio el strike. Robert Vázquez es el bateador del turno del transporte turístico Danzo. Fútbol, se meten dos strikes rápidamente, es un souvenir para el público. Pueden entrar a nuestra página web www.softballpremiertv. Pueden revisar nuestra página oficial, que se convertirá en la única plataforma de poder los juegos de la Softball Premier TV el próximo año. Batazo lo más profundo que la busca. Dice buena bola, sigue a la segunda base. Lo mandan para tercera. Cuidado, se quedó ahí en la segunda. Dobletazo. Clase de batazo de este pelado de los famosos. Vamos a ver aquí la repetición. A su banda contraria, un swing elegante que cayó en toda la raya detrás de la tercera en el left fielder. Corredor de la segunda base, no hay out. Lizardo está bateando. Vázquez, Lizardo y Fernández son los tres bateadores de este. Se metió un perrito al parque. Se metió un perrito, Dios mío. ¡Qué bárbaro! Está robando la cámara el perrito. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Paquito bola la primera. Ojalá que no sea como en México, se metió un caballo en el play. Una roleta al pitcher. Por la vía 1-2-1-3. Sacan el primer out. Por la vía de la vergüenza. Claro que sí, también quiere jugar, ¿por qué no? Déjenlo pelado, dejo que juegue, agarra un turno. Delaurí Fernández, bateador del turno. De bancas, Tavares. Un out con corredor en segunda. Presenta el lanzador, viene Pajón. Todo el medio, primer strike. Robles es el bateador en turno. No cogimos la repetición del perro, Roberto. Es un fly a lo más profundo, la busca el patrullero izquierdo. Puede haber pis y corre. Cae el segundo out. Qué lindo torneo, qué linda intensidad de pelota se está viviendo en este parque de pelota cuando ya tenemos las 7 y 18 hora República Dominicana. El Pinto sigue ahí en la lomita con cordón en segunda base. Dice que no, primera mala. Saludos para Willy Blanco de parte de José Rosario Flores. El capitán Osorio 34 está conectado. Saludos, el capitán. Gran trabajo hizo Osorio aquí en Puerto Rico. Cuando estuve en Puerto Rico, después fue a Sibrin. También hizo una tremenda chamba con los, creo que el equipo de los temibles Twins, si no me equivoco, estaba ahí. Y también aquí en la República Dominicana. Es un rice ball muy arriba, dos malas. Y pronto vamos a anunciar el Softball Premier Cups. Un torneo organizado por Softball Premier TV en la Florida de Fast Pitch. Así que pendiente, pelaos.
en todo el medio. Va a ser de Molinete. Estamos buscando la sede. Puede ser Orlando, puede ser Sebring. Así que posiblemente sea en Sebring, Florida. Así que muchachos que están escuchando, Sobol Premier TV va a ser su primer torneo en la Florida. Ya nosotros tenemos harta experiencia haciendo torneos en Panamá, que es nuestra casa. Hicimos más de 7, 8 años seguidos buenos torneos de mucho nivel. Y lo vamos a llevar ahora a la Florida. Sobol Premier TV Cup 2023. ¡Ay, ay, ay! ¡Foulball! Ronald Montilla está conectado desde New York. Vamos a ver, conseguir la sede especial para que ustedes puedan estar contentos, que puedan disfrutar de un softball con la familia y vivir un nivel de softball increíble en los Estados Unidos con nuestros latinos que están allá. Swing completo y se ha aniquilado. Dios mío, esto se pone bueno. 1, 2, 3. Vamos a cerrar el cuarto episodio. Vamos a un break comercial, pelaos. Y ya nosotros regresamos. Está en la gran final. 5-4. Ganando el equipo de los famosos al equipo invicto. El Dream Team. Vamos a un breve corte comercial, muchachones. Vamos y regresamos, muchachones. Bueno, que regresamos al parque de pelota, bienvenidos, parte baja del cuarto episodio. Gracias Roberto Kennedy, yo sé que sí, mi pana, tú eres de los míos, y estoy pensando en ti también, que eres de los míos. Gracias por el acercamiento, vamos a hacer algo increíble del softball Molinete. La línea de frente a la segunda base, primer out. De una vez, falló. El número 18, su camisa, y ahora viene a batear Andy Ramírez, falló Eddie Castillo. Ahora viene a batear Andy Rodríguez y espera Joel de Mata en el on deck. Andy Rodríguez, bateador de turno de la asociación. Le cantan el primer strike. Gracias a cada uno por conectarse. Batazo lo más profundo del parque de pelota. Puede caer. Y Andy Rodríguez lo mandan para la segunda. Lo mandan para la tercera. Puede haber jugada. Y se tira. Es un tripletazo. Ay, ay, ay. Ay, señores. Perdónalo, Dios. Señores. Un tripletazo. Ay, ay, ay. Vamos a ver aquí la repetición. De gran tanganazo. A lo más profundo que parecía que se iba. Pero se quedó en el parque de pelota. Se acercan los pelados de los del Dream Team. Dios mío. Saludos a Luis Iciano. Abrazos. A Big Papi, que está conectado. A Billy Viaggi, que también está conectado también desde Mayagüez. La de empatar está en la tercera base. Hay un solo out. Le canta la primera mala. De la Mota, que ha sido uno de los mejores bateadores del torneo. Pablo Figueredo está en la segunda en el on deck. Lo que viene es candela. Le cantan el strike. El strike. Mena, número 28, Luigi Mena, está metido en un problemón. Aquí en el parque de pelota. Arriba el lanzamiento, bola a la segunda.
desde Brooklyn, siguiendo a los famosos, apoyando a Melvin Batista. Batazo de un souvenir para el público, para el pueblo de Mao, para que quede de recuerdo. Es un foul. 2-2 el conteo. Este muchacho ha sido clave para este equipo. Con Will Pitch lo mandan para home después de haber jugada. Y la partida se empata, señores. Se empató juego nuevo. The New Game. The New Game. The New Game. Ay, 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 pelados. El equipo del Dream Team con este Will Pitch anota la quinta carrera. Dios mío. Tres el conteo de Mota, está ahí. Gigante el batazo, a lo más profundo del parque. La bola sigue. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Dios mío, perdónalo. Se fue para la calle, dando la carrera de hacia arriba al equipo del Dream Team. No hay manera, muchachones. Qué barbaridad, Dios mío. ¡Wow! ¡Qué clase de batazo dio este pelado! A lo más profundo, que la gente pensaba que no iba a quedar. Se iba a quedar dentro del parque. Pero De La Mota, uno de los mejores bateadores de este torneo, definitivamente, se fue para la calle. ¡Dios mío! 6-0, ganando el Tintín que viene de abajo. Ese es un equipo campeón que hace esas cosas. Más nadie. ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Incredible, my friends! Increíble cómo debajo ese equipo relució. Figueredo viene a batear ahora. 6-5 en la parte baja del quinto episodio. Bola la el primer strike. Recibe un pelotazo Pablo Figueredo y lo pone en la primera base. Saludos a Melvin Batista de parte de Luis Isiano. José Adames también conectado. Katia Gavino también conectados. Alex Manuel Gómez. Corredor en la primera base con un out. Llegó todo y se acabó. Salió el manager del equipo de los famosos y hay un nuevo lanzador. Es Michael Batista, el hermano de Melvin. Y nosotros vamos a tomar un break y ya regresamos. Aquí regresamos al parque de pelota, gracias a todos los que están conectándose. ¿Está listo el lechón para el próximo torneo de Billy Biaggi
patrocinado por Roberto Kennedy el próximo año. Ya está hablado eso, señores. Corredor en la primera base, Figueredo, con wall pitch llega a la segunda base. Primer lanzamiento de Michael Batista. Yo pienso que el manager está guardando a Melvin para el próximo juego. Yo creo que esa es la estrategia. La estrategia que está utilizando el manager del equipo de los famosos. Le canta que el automático, segundo strike. Número 7. Presenta Batista. En línea la segunda por la vía 43. Sacan el segundo out del episodio. Figueredo llega a la tercera base con ese roletito. Vamos a ver la repetición. La roleta a la segunda base. Con elegancia saca el segundo out. Yelvin Figueredo Fiorentino dice: Joel de la Mota, mi respeto al mejor, muchas felicidades. Para mí, eso lo decide la organización, pero para mí el MVP, si gana el equipo de Dream Team, es para Mota. Para mí. Lejos se la doy a él. Ha hecho una chamba increíble. Y todos los turnos han sido positivos. Es un fly que puede caer, señores, pero en los guantes de la segunda base. 6-5. Un inning increíble para el equipo. Vamos a abrir el quinto episodio. Vamos a un precomercial. El torneo José Ruiz en Mau Valverde. Mau Valverde, República Dominicana. Vamos a un break y ya venimos. Aquí regresamos al parque de pelota, muchachones. Esto se va a poner interesante. Vienen a batear los tres primeros bates del equipo de los famosos. Martínez, Reyes y Chulas. Momento importante para el equipo de Dream Team. Tiene que mantener la defensiva para poder mantenerse ganando. La partida 6-5 ganando el equipo del Dream Team. Que mágicamente salió de lo más profundo. Es una roleta al campo corto por la vía 63. Con elegancia la de Francia hacen el primer out. Miremos la repetición. Acá el primer out del episodio. Son lanzadores de alto rendimiento. Son atletas de alto rendimiento, mi amigo Roberto Kennedy. Muchísimo yo, cada vez que se mete más poderoso el juego, quieren más seguir lanzando. El Pinto, que ha sido un gran lanzador desde que comenzó el torneo, ha sido complicado. Este es su tercer juego del día de hoy. Batazo de frente que la busca el. Qué gran atrapada del right fielder. A lo más profundo que el segundo out. Venía a meter ahora Chulas. Hay dos outs. Es difícil.
Pero estos lanzadores, cuando están metidos en el picante, hay algo que se le enciende. Y lanzadores como Melvin, hablo de Dominicana, a nivel Dominicana, Melvin Batista, el Pinto, el Bebé, cuando están en estas situaciones se encienden y se crecen. Ahí está una ruleta de la tercera base por la vía 53, son tres outs. Señores, se acercan, vamos a cerrar el quinto episodio. Se acerca el equipo del Dream Team a ser campeones. Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Estamos en ascuas. Cuidado, pelados. Vamos a un break comercial. Manténganse con nosotros por la señal Tendencia Software Premier TV. Ya venimos. Aquí regresamos al parque de pelota. Parte baja del quinto episodio. Me dijo el árbitro principal que son seis innings completos en esta final. Si se van al juego decisivo, si son siete. Así que viene a batear la Encarnación, Vázquez y Rodríguez. Son los tres bateadores de potencia para el equipo. Víctor Encarnación es el bateador de turno de transporte turístico Tarso. Sigue ahí Michael Batista. Encarnación está batiendo ahora, un gran bateador que ha hecho grandes batazos. Ha hecho un gran trabajo para el equipo del Dream Team. 6 carreras por 5. Es un fly gigante, es un souvenir para el público. Asistente, por ahí va Alfie Ramos. Señor, le comentamos que ahora, si es así, que el umpire me acaba de oficializar que son 6 episodios. Estamos a 6 outs de terminar esta final. En caso que los famosos nos sigan metiendo carreras. Un lanzamiento rompiente, bola, la primera para Encarnación, una bola y un strike. Presenta el lanzador Batista. Son 2 strikes con 2 fouls. Encarnación, gran bateador de potencia y contundencia. Pide su tiempo. ¿Cómo han bateado estos pelados? Han repartido. De todo aquí ha pasado. Fue el lanzamiento, son 2-2. Michael Batista.
En el bullpen se ve Melvin Batista. Pegado, gran lanzamiento. Encarnación le dice, ¿qué pasó? ¿Me la vas a pegar o qué, pelado? Cordón en primera base. Y viene Matías Vázquez. Y Rodríguez está esperando en el on-deck. Kevin Vázquez es el bateador del turno de New Jersey Fresh. Hay mucho ambiente, mucha gente en el estadio disfrutando del juego. Muchos asistentes disfrutando de su evento aquí en Mau Valverde. Se han apoderado de su evento los lugareños, muchos niños, mucha familia, abuelos en este parque de pelota. Swing completo el primer strike. Cordón en primera, Encarnación en la primera base. Bajito, bola. Grandes bateadores estamos viendo ahí. El equipo Dream Team, que prácticamente son ex y actuales atletas nacionales de Dominicana. Arriba el lanzamiento, bola, son dos bolas y un strike. Lindo torneo, muchachos, la gente que está escribiendo. Vamos a disfrutar del softball, muchachos. Vamos a disfrutar este momento histórico. Es un fly gigante. A disfrutarlo con estos pelados que están disfrutando del softball y ustedes también. Vamos a concentrarnos, pelados, al juego. Vamos a hacer historia hoy en la ciudad de Mau Valverde, que llegó un evento bonito. Un evento espectacular para el softball. Así que dejemos ese rollo de los bates y la pelota para los organizadores, pelados. Vamos a disfrutarlo en este último momento. Siéntete en el estadio con nosotros, en casa con la familia, y disfruta de un softball espectacular. Es un fly gigante. Sigue ahí batallando el turno. Kevin Vázquez. La República Dominicana demostrando que son líderes en este softball y lo están demostrando aquí en este escenario. Es una roleta. Al campo corto se le va y hacen jugada en la segunda. ¡Wow! Los muchachos tan nerviosos de los famosos. Están nerviosos los pelados. Es una ruleta, como pueden ver. La perdió el campo corto y la agarró la segunda y tocó la segunda base. Que al primer out, sigue el corredor en circulación. Porque les digo, en esta modalidad de afueteado, el número uno del mundial se llama los Miami Tigers. Son equipos que nadie les gana. Y se ha ido en la semifinal. El equipo Legends, que siempre están ahí. Un equipo también que siempre está en el 1, 2, 3 del top de Sling Afueteado. También se lo llevaron. Y aquí están los dos mejores equipos de la República Dominicana. Eso hay que escribirlo y lo tengamos presente, muchachones. Bueno, Wilski. Ay, ay, ay. Wilski recibió un pelotazo. Siempre se vaciaron las bancas. Se vaciaron las bancas, pelados. Wilski es un bateador que siempre recibe pelotazos. Lo conocí desde
desde el Panamericano en Venezuela. Siempre recibe pelotazo el pelado. Le pegó duro. Aquí está. Se vaciaron las bases. Hay intensidad. Wilski recibió su pelotazo y lo ponen en la primera base. Dos corredores en circulación. Esperemos que se calme todo. Esperemos que se calme esta cosa. Esperemos que se termine el juego tranquilo. La cosa está caliente. La cosa se puso intensa. Por ahí se está calmando todo. Ya todos los jugadores se están yendo para su dugout. Llévate de Amaury a los dos. Ahí está. A los dos. Ahí está. Welskin. Desde Venezuela recibió 200 pelotazos también en el Panamericano. Yo estuve ahí, yo estuve haciendo la transmisión. Yo estuve haciendo la transmisión allá y fue un personaje. Allá Welskin lo están sentando. Duró 2 minutos nomás en el plato. Recibió su pelotazo. Se lo dio Batista. Que se vio que no fue intencional. Así que... ahí está, señores. Play ball. Dice el público asistente. Ahí está el dogado. Corredor en la primera base, corredor en la segunda con un out. Presenta Batista con un out, dos corredores en base. Faumbo. Eric Castillo, Andy Rodríguez está esperando on deck. Ahí está. Presenta Batista, viene Pajón. Un souvenir para el público, para que quede de recuerdo lo que pasó aquí en este play de pelota, en Mau Valverde, en esta linda instalación. Estadio Octavio Santos Tabito, aquí en Mau Valverde, República Dominicana. Ese es el nombre del estadio donde estamos ahora, en vivo para todos ustedes. Un swing y son tres outs, no pasó nada. Solamente el bolazo de Wilski. Vamos a abrir el sexto episodio. Esto está tres outs. No se me emocionen, muchachos, porque me dijo el Chief Empire que son seis episodios. Y si son seis episodios, están a tres outs de ser campeones el equipo del Dream Team. Vamos a un break comercial y ya regresamos. Ahí está, señores, regresamos al parque de pelota. Está confirmado, son 6 episodios. Atresado de la victoria, está el equipo del Dream Team. Ay, 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 señores. Momento de la verdad.
Cuidado, pelaos. Presenta el Pinto. Lanzamiento un poco arriba, dice que no. El Chief Umpire. Estamos contentos de tanta receptividad que hemos tenido. Muchachones, gracias por tanto cariño. Dice que no el Chief Umpire. El Guanapero está bateando. Con el número 16. Alexis. Presenta el lanzador. El Pinto. En todo el medio es el automatic pitch. El Pinto, que para mí también sería el lanzador MVP de este juego. Bueno, es un fly gigante de Fau, es un souvenir al público de Mao, que queda para que se lo firmen los peloteros y puedan ser un souvenir que se recuerden de este momento, hoy 11 de diciembre 2022. En la República Dominicana. Se meten dos que trae dos bolas. El Guarapero está ahí con el número 16. Presenta el Pinto, viene Pajón. Tres malas, 3-2. Increíble, es un ponche parado. ¿Qué clase de cambio? Y es aniquilado. El Guarapero. ¿Qué clase de ponche? Increíble, Dios mío. Ay, ay, ay. Frenado y parado. ¡Wow! Hay un out. Primera mala, estaba cerrando la zona el Chief Umpire. Gómez es el bateador en turno. El Chief Umpire va al dogado y está calmando un poco a la afición que se está saliendo del dogout. El Pinto está ahí. En todo el medio. Un extra y una mala. El Pinto haciendo historia en su país. Querían ver al Pinto, ahí lo están viendo. Swing completo. Si quieren ver el Pinto, mi gente de América Latina, que pedían ver al Pinto, ahí lo están viendo. Lo han visto desde temprano, haciendo hazañas increíbles. 10 ponches contra los Tigers. Solamente permitió un hit. Y aquí está demostrando de qué está hecho este gran lanzador dominicano. Dos y 12 conteo. Un out. A dos outs de la victoria. Se le escapó esa pelota. Son 3-2. La cuenta máxima. Está en problemas. La cuenta del hombre. 3-2. Dice Yorky Polanco. ¡Vamos, Pinto, a ti voy! Batazo de frente. ¡Qué gran atrapada, Dios mío! ¡Qué gran atrapada, señores! Del jardinero central, del jardinero izquierdo, derecho, perdón. Aquí estamos a ver la repetición.
Qué gran jugada, Dios mío. Qué gran jugada, pelaos. Nativo de nuestra tierra de Mao, el Pinto, Rey Entertainment desde Washington. Salió. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Gracias a los que se están conectando con nosotros. Esta candela que quema. Dos outs. La gente dice que picó, pero no picó. Una tremenda jugada. En el piso la arrastró. Gracias a ti, Ramón López. Gracias a todos los que se están conectando. Esto está candela. Esto está que quema en este juego de pelota. Gracias a cada uno por conectarse. Cuidado, muchachos. Cuidado. Hay una consulta de los árbitros. Bueno, aquí regresamos, pelados. Hubo ahí un pequeño bajón. La gente se acercó también aquí. Se veía que le había agarrado, pero en realidad sí pegó en el piso. Corredor en primera base con un out. ¡Wow! ¡Qué juego tan intenso! Corredor en la primera base. El Pinto está ahí. Bueno, ya está, regresamos al parque. Ahí está.
Esto es una película de terror, muchachones. Creo que nos fuimos un ratito del internet. Creo que nos fuimos por un microsegundo. Por aquí regresamos nuevamente, muchachos. Bueno, ya estamos, muchachos. Qué manera, señores. Qué gran atrapada, increíble, pero aquí hicimos la repetición y sí, la agarró del piso. Fue una atrapada increíble del pelado, pero sí la tomó del piso. De Grandes Ligas. Pero se hubo el chequeo. Bueno, ya está, señor, regresamos al play. Corredor en primera base, la de empatar con un out. Cantaron safe. Cayó la pelota, mi amigo Rafael Rodríguez. Corredor en primera. Lanzamiento afuera. Son bola la primera. El Pinto está ahí con una responsabilidad. Con corredor en primera base, la de empatar está a pocos metros del home. Swing completo, swing and shoot, que cae. Está el bateando el número 36. Afuera el lanzamiento bola. Son 3 y 1 el conteo. Cuidado, señor, así son 3 y 1 el conteo, perdón. Empieza la película de terror aquí en el parque de pelota. El equipo del Dream Team, tensos con la carrera de empatar en la primera. Presenta el lanzador. Viene Pacón. Excelente. Cambio por en bola. Dos corredores en base. Esto se pone de película de terror, muchachos. Buen juego. Número 42. Viene a batear ahora, es un cambio. Núñez. Núñez es el bateador para el equipo de los famosos. Esto es una tensión increíble lo que estamos viviendo aquí en el parque de pelota. Tomás Núñez, bateador de turno de transporte turístico Tarso. En todo el medio le cantan el strike automático con dos carreras. Esto está que arde en el parque de pelota y no me imagino en sus casas la tensión que tienen. Esto no es apto para cardíacos, muchachones. Swing completo. Segundo strike. Sacan al Núñez. A Núñez lo sacan. Como bateador, así, un bateador emergente. Presenta el Pinto, viene Pacón. Foul. El Dogado está afuera. Animadísimo. El Dogado del Dream Team, como ven en pantalla. ¡Swing completo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pelaos! Lanzamiento increíble a 1,000 millas al home. El Pinto. Increíble el Pinto.
Aquí está la repetición. ¡Bum! Cuidado, muchachones. A un out de la victoria con la de empatar en la segunda base. Aquí un batazo de Rodríguez puede acabar con esta historia. Es el bateador de turno de Torreón. Un cambio, bola a la primera. El Pinto. No hay manera, Inciano. Qué inmenso adrenalina se está viviendo en este parque de pelota. Increíble, muchachos. En todo el medio, la recta aniquilante del Pinto. Por todo el medio, son 1-1 el conteo. Ay, ay, ay. Ay, 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 pelados. Bola la segunda, dos bolas. Jugando con las esquinas el Pinto. Jugando en las esquinas el Pinto. El equipo de Dream Team esperando. Picheo a picheo. Picheo a picheo. Se está viviendo en este espectáculo. Tres carreras, tres bolas y un strike. La partida sería 5, corredor en segunda y en primera. Cuatro malas y se llena la casa de agua, señores. La casa de famosos se llena a pocos metros del con. El Pinto en problemas. Si querían tensión, ahí la tienen en bandeja de plata. Una tensión increíble de juego, una adrenalina increíble. No me imagino ustedes en sus casitas. Con esta intensidad de juego que estamos viviendo en la República Dominicana en Mao. ¡Dios mío! Bateador zurdo. Presenta un pelotazo. ¡Qué manera, señores, de empatarse la partida! ¡Qué manera de empatarse la partida con un pelotazo! Juego nuevo de New Games. Mis pelados. Ahí está. ¡Bum! ¡Qué manera de empatarse la partida! Un pelotazo, con un desbol. Aquí vemos la repetición otra vez. Ahora viene el palo, dice Jaime Belerio. Dios mío, perdónalos. Me va a dar un infarto aquí, mis señores. Momento de tensión de parte y parte. Ustedes están viendo mucha gente ahí, ¿verdad? Les cuento que esos son solamente jugadores. Ahí no hay más nadie. Puros jugadores lo que ven ustedes ahí. Los dos equipos tienen como tres equipos en un dogado. Imagínense ustedes. El dogado le queda chiquito. La cantidad de peloteros que tiene cada equipo en este clásico Legends aquí en la República Dominicana en Mau Valverde. Está calentando Melvin Batista. Está calentando Melvin. Esa jugada en segunda, esa jugada allá atrás ha cambiado la historia de este juego. Parece que van a chequear la jugada, ya venimos. Esperen, quédense con nosotros.
Bueno, pidieron repetición y ahí está. Pidieron replay los pelados. Ahí vienen otra vez los árbitros. No metió el codo, totalmente. Pueden ver ahora. Ahí está. Bueno, señores, están pidiendo replay. Y aquí se les trajo. No fue que metió el codo, nada de eso, señores. Tres corredores en base, 5-5. La partida. La partida empatada. Aquí en el parque de pelota. No, aquí estamos. José Ruiz, estamos bien. El audio está espectacular. Seguramente tienes internet malo. Cuando tienes bajo internet, lo primero que se sacrifica el sistema que tú tienes ahí es el audio. Empieza como a laguearse un poco. Así que busca mejor internet. O mándale saldo a José Ruiz, mi pana, para que tenga su data y pueda ver el juego, muchachones. Apoyen ahí a José Ruiz. Darauri Fernández, bateador de turno de Baños Unidos, USA. La partida empatada. Cantan el strike. Aquí un batazo. Presenta el Pinto. Es un batazo a lo más profundo del parque. La bola se va y se fue. Y se fue a lo más profundo. Perdónalo, Dios mío. Qué clase de batazo y cutarrazo de este pelado. Dios santo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí me va a dar algo! ¡Diosito de mi vida! ¡Ahí están los pelados celebrando! ¡Qué locura! ¡Qué demencia! ¡Es un gran slam! ¡Un gran slam, pelados! ¡Un gran slam! ¡No hay manera! ¡Qué clase! ¡Dios mío! ¡Dios mío de mi vida! Los famosos aseguran un segundo juego. Aseguran ahora un segundo juego en esta gran final cuando tenemos las 8 y 13 de la noche, hora República Dominicana. A mí me va a dar un soponcio aquí, pelados. Se terminó todo para el Pinto. Y viene Suriel a lanzar por el equipo del Dream Team cuando estaban listos en la cacerola. Vamos a un break comercial, manténgase con nosotros que ya venimos. Bueno, aquí regresamos al parque de pelota Suriel, el U23. Ortega viene a batear ahora. Dos out. O es un gran slam.
Increíble que metió este pelado por lo más profundo del parque. Increíble. Sorpresivo. Suriel está ahí. Es un batazo increíble por la banda contraria. Lo mandan para la segunda base. Puede haber un doblete. Y lo dejan ahí. Doblete para este pelado. Sí, así mismo es Horacio Gunter. Este fue el mismo lanzador número uno que llevó. Que llevó la República Dominicana para Paraná. Los dos que tuviste. Al Pinto y a Suriel. También estuvo en Venezuela Suriel representando a la República Dominicana, que también estuvimos transmitiendo en Guayana, Puerto Ordaz. Suriel, que están viendo en pantalla. Le cantan el strike. Corredor en segunda base. Batazo lo más profundo del parque de pelota. Caen los tres outs. Vamos a cerrar el sexto episodio. La carrera se volteó. Vamos a un breve corte comercial. 9 carreras por 5 con un gran slam aniquilante. Nosotros vamos a un break comercial y ya regresamos pelados. Aprovecho a mencionar que este 11 y 12 de febrero Roberto Kennedy lleva a cabo su 11ª Copa 2023, 80 equipos, en Sebring, en la 216 Cherry Tower Road, Sebring, Florida. Dedicado a Jackie Andino, Roberto Kennedy, que no está fácil decir 11 copas. 11 copas las lleva este hombre que está conectado, con nosotros. Y también los invitamos a la Copa de Miami Tigers. 9 y 8 de abril, ahí mismo en Sebring, Florida, estaremos transmitiendo para todos ustedes la señal tendencia del softball en Premier TV. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros y vamos al play. ¿Vamos al mambo o no vamos al mambo? Estaba 5 a 5 mi pana y con un gran slam de 4 carreras, son 9. Presenta el lanzador Batista. Vaquito es un drop ball en bola. La misma oportunidad que tiene cada uno, también la tiene aquí el Dream Team, todo puede cambiar. Está bateando Andy Rodríguez. El auxiliar. Pizarra 10-6. 10-6. ¿Qué pasó, García? Aquí estamos. ¿Cómo que pasó con la transmisión? Ahí estamos conectados. No, aquí estamos. Aquí estamos siempre. Seguramente se te fue a ti, pero ahí estamos. No nos hemos ido todavía. Estamos aquí. Hemos tenido una imagen clara. Sin problemas, muchachos. Vamos a rectificar aquí con el anotador oficial para ver el tema del buscador. Vamos a checarlo aquí mismito. Vamos a chequear los pelados. Tranquilos, tranquilos. Swing completo. Vamos a chequearlo con el anotador oficial aquí.
ahí estamos chequeando. Sí, perfectamente, son 16. Gracias, muchachones, gracias por estar ahí. Gracias. Gracias, muchachos. Sí, es verdad, había 6 carreras. Aquí el pelado se equivocó. Es un swing imponente. Y cae el primer out del episodio. Ahí con una emoción, el pelado aquí se equivocó. Dios mío. Dios mío, así no. Ahí está, señores. Estaba 6-6. Luego del gran slam. Queda 6-10. Ahí está. Modificado, mi pana. Perdón, muchachos. La emoción aquí a veces descontrola. No saben qué hacer. Tiemblan los pelados aquí. Swing completo. Un swing defensivo. Un out. Le comentamos que aquí tienen, si gana el equipo de los famosos, tienen que darle otro ganado al equipo de los del Dream Team para ser campeones. Es la final de finales. Y esas sí son a 7 episodios. Para que sepan. Sepan. O sepan. Un juego de 2 horas y media. Swing completo, el segundo strike. No están consiguiendo el cambio los muchachos del Dream Team. Está bateando Joel Mota y Pablo Figueredo está esperando en el Dex. Pablito Figueredo. 16 la partida. Presenta Batista, viene Pajón. Afuera el lanzamiento, bola. Los extrae una bola. Saludos a Big Papi. ¿Para dónde? ¿Para dónde van los famosos? Presenta el lanzador Batista. Rice Ball, son 2-2. Es un juego que está pegando a las 2 horas y 40 minutos. Juego largo. Largo el juego. Ahí está Batista. Michael Batista, hermano del mil batallas de Melvin Batista. En todo el medio se ha aniquilado de la Mota, que no ha recibido un punch en todo el torneo. Ahí está la repetición, muchachones. Aquí está, aquí podemos verla. Ponche parado de Mota. Wow. Dos outs. A un out de la victoria está el equipo de los famosos, que ganan el cupo para la gran final de finales. Ahora sí. Maquito bola. Está pateando Pablito Figueredo. Segundo bate. Right fielder. Para el equipo del Dream Team, que ha luchado mucho, muchas emociones en este juego, muchísimas, adrenalina combinada con excelente juego. Esto es increíble, una fórmula perfecta. Ahí está el strike, una bola y un strike. A la gente que está viendo el juego, así que vayan preparándose, porque va a haber un segundo juego hasta ahorita, que es la gran final. Ahí el que pierda se vaya, el que gane es el campeón. Así que esto está para largo, muchachones. Hoy domingo, mañana es día de trabajo, pero sí estamos a buena hora para que puedan disfrutar en sus casas un excelente juego. Con todo, pelados. Con todo, pelados. Swing completo. Está siendo incómodo Batista.
Claro que sí, Moya. Es la gran final, el juego más importante. ¿Cómo nos vamos a transmitirlo, pelado? ¿Qué es eso? ¿O quiere que me vaya? ¿O qué? Yo puedo recoger todo y me voy a Panamá. Yorelvi Moya, no me digas eso, pelado. El próximo año va a ser en Punta Cana este torneo, así que desde allá lo vamos a vivir Premier. Gracias, Dionisio Fernández. Gracias también a Yoraldi Moya. Gracias. Ustedes son únicos. Yo no soy único. Ustedes son únicos que han hecho esto posible. Ustedes son la sangre de este Softball Premier TV. Sin ustedes esto no avanza, pelados. Tengan claro. No es Luciano, no es el canal, no es la tecnología. Son ustedes los que hacen esto posible. Pelados. Presenta Batista Powell. Batallando el turno Figueredo, que parece que se está entregando en este turno. Saludos a la gente de Reading, Pensilvania. ¿Cómo te estoy ignorando, Wilson Tavera? Aquí estoy, mi pana. Un abrazo. Puros pelados conectados. De los máximos ustedes. Presenta Batista. Maquito son 2-2. Un bateador difícil. Un bateador difícil. Pablo Figueredo. Selección nacional de la República Dominicana. Uno de los mejores bateadores, no solamente de la República. Yo diría que puede competir con uno de los mejores bateadores de las Américas. Es un drop ball y lo pone en circulación. Son cuatro malas. Nick Ureña, gracias. Adivinen. Adivinen. ¡Fuah! Eso está buenísimo. Albert Valerio. Ese meme ha rodado todo el mundo. Y es de aquí, de Dominicana, ¿cierto? Se ha dedicado a hacer bastante meme los dominicanos. Hay uno que me gusta mucho que dice, si tú ves que yo estoy... ¿Cómo es la cosa? Ya le voy a decir cómo es. Si yo pongo un estado que estoy en Dubái, tú me ves por la calle. Tú también estás en Dubái. Tú también estás en Dubái. No te compliques. Ese está buenísimo. Lanzamiento en strike. Corredor en la primera base. Así que prepárense, muchachos. Vayan prendiendo recalentado de hoy. Se hicieron, ¿cómo se llama lo que le echan al arroz cuando se quema? Lo de abajo, ese quemado. Bueno, vayan sacándolo porque esto viene para largo, pelados. Un buen bloqueo. Una bola y un strike. El concón. Exacto. Vayan sacando el concón. Porque esto viene para rato, señores. Esto viene para rato, pelados. Sacando las bebidas. Refrescantes. Porque si este juego estuvo electrizante, no me quiero imaginar el próximo, pelados. Ay, ay, ay. Swing completo, se meten dos strikes con dos outs. En Puerto Rico le dicen el pegado. El concón con salsita, mucho le dio hambre, a mí también me dio. Así que vayan preparando, muchachos, que yo sé que hicieron una paella hoy, un arrocito sabroso. Así que toca el concón y toca también el raspado. Es una ruleta a la tercera base. Campo corto, se le fue a los dos por debajo de las piernitas. Dios mío, película de terror. Así no, muchachos. Tampoco así. Han hecho un show increíble, pero no me hagan esto. Se le fue por debajo al tercera y también se le fue por debajo al campo corto. Así como la pelota que no quiere agarrarse. Aquí está la repetición. Como están viendo, se le fue por debajo al tercera y al campo corto también. No hay manera. Ahí está, pim, pim y pim, pim. Ay, no, no. Bueno, corredor en segunda y en primera, 6 carreras a 10.
ganando el equipo de los famosos. Ahí están dándole ánimo a Batista, que ha hecho una excelente chamba en la lomita. Melvin Batista sigue calentando en el bullpen. Así como ustedes están calentando el concón y el raspao. Creo que en Panamá le dicen el concolón también. Así está Melvin Batista hace rato calentando en el bullpen. Seguramente para sacarlo en el próximo juego. Villafaña es el bateador de turno de la Asociación de Softball de New York, Dacini. Le cantan el primer strike. Está batiendo el número 8 del equipo del Dream Team. Es una ruleta de foul. Dos strikes. Villafaña es el bateador zurdo. Winston Robles, cuarto bate del equipo de los Dream Team. Afuera el cemento bola, son dos bolas, dos extrae una mala. Corredor en primera y en segunda con dos outs, a un out de la victoria. A un strike de la victoria, diría yo. Este muchacho, los famosos. Es un cambio en bola, 2-2. Saludos a mi gente de Venezuela, Silvio Martínez. Que nos vamos. Ahí está Alejandro Orozco desde Venezuela, hermanos. Abrazos, gracias por estar conectados. Silvio Martínez dice, nos vemos en la Copa de Roberto Kennedy. Dios permite. 80 equipos y más, $20,000 en efectivo en premios. Más de 12 parques simultáneos, un fin de semana. No solamente fin de semana, estamos hablando de sábado y domingo, ni siquiera el viernes. Imagínense ustedes la organización magistral que tiene Roberto Kennedy. Una ruleta, la segunda base por la vía 43. Y el equipo de los famosos salen asegurando el cupo al segundo juego de la gran final. Felicidades a los muchachos. Han hecho una chamba increíble los famosos. Felicidades, muchachones. Hicieron una chamba increíble de abajo. También el equipo del Dream Team. Manténganse con nosotros. Viene un segundo juego. Viene una segunda final. La final de finales, así que vayan a calentar el concolón, a buscar las frías, al chinito de la esquina, al abasto, al supermercado, al Walmart que queda al lado, porque nosotros en pocos minutos regresamos con una final de finales en esta copa, este clásico dominicana, afectada, organizada por Legends en este 2022. Nos quieren mucho, muchachos. Vamos y venimos. Vamos a tomar un pequeño descanso, a hidratarnos y a regresar a esta gran final. Los espero. La cita es en pocos minutos, 10 a 15 a 20 minutos. Así que pendientes, tengan Softball Premier ahí en su teléfono, en su smartphone. Y estén pendientes cuando salgamos en vivo. Chao, muchachones. Chao, chao.